Yo creo que sí, seguramente es el sitio donde están más baratas de Córdoba. Este es un invento de un socio mío que, bueno, este año pues surgió la idea, como tenemos aquí la mayoría de bares en el Vía de Mar, de quedarnos con un kiosco esto, ¿no? Y poner pues precios populares para intentar que la gente pues no haga botellón, ¿no? Pues, porque la verdad está prohibido también el botellón, como bien sabéis, ¿no? Y dije, pues bueno, pues acotamos una zona que está enfrente de los locales nuestros y ponemos las copas muy baratas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como veréis aquí en los precios, tenemos las copas a 2,50, los cubalitros a 5 euros y las botellas a 20 euros. Todo además con un refresco y demás, ¿no? Luego hacemos también, tenemos nuestras promociones. Hoy, por ejemplo, se está dando cerveza y perrito caliente por 1,50 €. La verdad que es más barato que eso, ya no hay nada, ¿no? Los miércoles las copas a 1,50 € de, creo que de 10 de la noche a 1 de la mañana las tenemos, ¿no? Y luego pues los fines de semana pues estos precios, y la verdad que con estos precios te planteas seriamente hacer botellón, ¿no? Y bueno, la verdad que llevamos desde noviembre, el invierno pues bueno, con los fríos y tal ha ido bien, y ahora en verano pues la verdad que funciona bien, y entre semana pues con la terracita, con la fuente y con el fresco que hace, la verdad que se está a gusto. El público es el más joven, gente de 18 años que hace botellón y bueno, pues lo va buscando el precio de la copa tirado, vamos. Si no se lo da estos precios, no viene, evidentemente, porque tampoco tienen la economía como para tal, ¿no? Y bueno, y hay un poco de todo, también la gente mayor ve los precios y cada vez viene más gente, ¿sabes? A tomar copa. Y va orientado, y luego entre semana pues tenemos un poco de todo, porque también por el paseo pues hay gente mayor paseando y tal, y tenemos un poco todo. Ahora hemos metido también unos parchís, hemos metido unas cosas para que la gente pues pueda venir a echar las noches tan calurosas de este nuestro Córdoba. Sí, la verdad es que sí, ya tocamos, como bien has visto, todas las semanas un poquito todos los sectores, ¿no? Y la verdad que esto es algo, nunca nos habíamos metido, fue una idea que se ocurrió a un socio nuestro, a José. Y la verdad que bien, que está funcionando y la gente lo está cogiendo con bastante aceptación, ¿no? Más barato, yo digo, imposible. Aquí ya no hay oferta, ya no hay dos por uno, ya no hay nada, ¿no? Ya son los precios estos. Y además, bueno, que la verdad es de marca buena. Llegamos a un acuerdo con Maxium, que es una empresa multinacional de bebida. Son los dueños de Capixat, de Edith, de Larios, de Brugal. Y la verdad es que con ellos pues hicimos un convenio bueno y bueno, pues también nos dejan vender a estos precios. Mucha gente piensa bajo que es garrafón, como antes hablábamos, ¿no? Ni mucho menos. Compramos directamente a las marcas y gracias al apoyo de ellos pues también podemos estar con estos precios tan competitivos, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, con las promociones hemos empezado ahora en verano, porque claro, en invierno aquí no hay quien pare, ¿no? Y ya te digo, pues hoy, por ejemplo, el tema de los perritos y la cerveza. Los miércoles, pues como te comentaba antes, las copas 1,50 € y la cerveza 50 céntimos. También hacemos barbacoa, hacemos también el tema de hamburguesas. Ahora estamos continuamente innovando y haciendo un poquito que eso, pues sacar a la gente a la calle, ¿no? A tomarse algo a un precio bastante económico. Pues bueno, animaros a que vengáis, que probéis nuestras copas, nuestra cerveza, nuestra oferta, y sobre todo, aparte del precio, que evidentemente, como ya veis que es popular, ¿no? Pues cómo se está aquí. La verdad es que se está bastante a gusto y hace unos grados menos que en otras zonas de Córdoba, gracias a la fuente, a los jardines y demás, ¿no?